Radio Casasmán, en realidad. Vamos a abrir en el, si quieren, abren en el libro de Michelé, capítulo 1. Lo tenemos en Ketubim. Capítulo 1. Capítulo 1. Perek Alef. Perek Alef, Michelé. Ayom, אנחנו רוצים להתחיל פסוק ב'. אומר המלך שלו, לדעת חוכמה ומוסר, להבין עם רבינה. לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומשרים. מספיק. כשכותבים ספר, צריך לדעת מה התכלית של הספר. בשביל זה יש מבוא, ושם הסופר כותב את התכלית של הספר. אז המלך שלמה, כאן בפסוקים האלה, שזה מעין הקדמה, אז גם הוא כותב את התכלית של הספר. מה התכלית של הספר? תשובה, חוכמה, מוסר, אמרי בינה. קודם כל, חוכמה. חוכמה של התורה. אבל בשביל מה חוכמה של התורה? בשביל המוסר. כלומר, באמת התכלית של הספר זה לא החוכמה, אלא זה המוסר. כלומר, לגדל אנשים שעושים טוב ואנשים טובים. יאללה, טוב שלך. Cuando uno quiere escribir un libro, todo autor de un libro tiene un objetivo, ¿está bien? Para eso va a escribir el libro. Y normalmente por eso hace una introducción. La introducción del libro es decir, ¿a qué voy, de qué tema voy a escribir o cuál va a ser el tema? Entonces, es normal, ¿no? Hacer una introducción para que el lector sepa de qué va a tratar el libro. Entonces, lo mismo hace Shlomo HaMelech al principio de su libro. Va a empezar el libro de Michelé y ahora va a decir, ¿cuál es el objetivo de este libro? ¿Está bien? En el pasuk 2 dice tres palabras importantísimas. Jochma, Biná, Beimbre. No, Jochma, no. Musar. Ah, Jochma, Musar, Beimbre, Biná. Imbre, Biná, Otorismo. Dice, hay tres palabras claves de objetivo del libro. Uno es Jochma, sabiduría, Jochma. Musar, se traduce normalmente como ética, ser una buena persona. Y otra más que todavía no la explicamos. Voy a explicar las dos primeras, Hernán explicó. Biná, la última, Biná. Y no, Musa, Jochma ve Musa. Y Brebina ni Odloisbar. Todavía no la explicamos, es en Brebina, pero todavía no la explico. Vamos a Jochma, Jochma, sabiduría. Pero ¿qué tipo de sabiduría nos quiere enseñar Shlomo HaMelech? La sabiduría que te lleva al Musar. La sabiduría que te va a llevar a ser una buena persona, una persona correcta. A ser una persona que va en el camino de Hashem 100%. ¿Entienden? No es una sabiduría teórica que nada que ver. ¿Está bien? O sea, sé física, sé quién. No. Estamos hablando de una sabiduría para la vida. Una sabiduría para ser una persona correcta. Que ese es el objetivo, ¿no? De la vida. Así. Entonces explicamos la palabra sabiduría y la palabra musar. Nos queda la tercera. יפה מאוד, כל הכבוד. עכשיו אנחנו מסבירים אותו דבר, אבל יותר עמוק. כדי להיות בן אדם טוב, אני חייב לחשוב. אני חייב להתבונן. למשל, החברה שלי לא מרגישה טוב. אז קודם כל אני צריך לשים לב. ואחר כך אני צריך לשאול את עצמי מה באמת מפריע לה. ואחר כך אני צריך לשאול את עצמי האם באמת אני יכול לעזור לה. ואחר כך אני צריך באמת לעזור לה. אז חוכמה ומוסר הם חייבים תמיד ללכת ביחד. כי אם אתה עושה טוב, אבל אתה לא מספיק חכם, אז אתה תעשה הרבה טעויות. כי אתה תביא לה משהו והיא צריכה משהו אחר. אתה לא נזהרת, אתה לא בדקת. לכן צריך לשים לב. חוכמה ומוסר הם חייבים תמיד ללכת ביחד. חוכמה זה האמצעי, ומוסר זה התכלית.
Muy bien, muy bien. Tenemos que analizar por qué tenemos sabiduría y musar, ética, ser buena persona. Pregunta al rap, ¿por qué es tan importante la sabiduría? Que es, lo más importante es ser bueno, ¿no? Ser correcto, hacer lo correcto. Entonces, ¿qué tanta sabiduría? ¿Qué tanta sabiduría? Respuesta, no puedo ser bueno sin esa sabiduría. Porque esa jojma es la que me va a hacer entender cómo actuar. O sea que no existe, solamente soy bueno sin pensar. ¿Entienden? Vamos a analizar. Tiene una amiga, la amiga se siente mal. ¿Está bien? Entonces quiere ayudarla. Entonces tiene que saber por qué se siente mal. ¿Qué le está pasando? ¿Qué siente? ¿Qué necesita? Y ahí voy a tratar de hacer todo para ayudarla. Pero si no pensé, si, ¿entienden? Que sin sabiduría no funciona. No, o sea, como que ser bueno sería muy buena intención. Buenísimas tus intenciones, tus, pero tenés que tener sabiduría para saber cómo ayudarla, para saber qué le pasa. Si no aplico la sabiduría, no voy a ser una buena persona. Aquí sí, entonces, la sabiduría sería el medio. Es verdad que aquí es el medio, pero es la herramienta genial o perfecta para ser una buena persona. O sea, con ignorancia, olvídate de ser una buena persona porque a lo mejor no sabes lo que tienes que hacer. ¿Se entendió? Jochma se nikra inteligencia sichlit. Musar se nikra inteligencia rikshit. זאת אומרת שאני צריך לחבר בין שניהם ואני צריך לפתח את שניהם כי אי אפשר אחד בלי השני. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו שני איברים, מוח ולב. למה לא מוח לבד ולמה לא לב לבד? כי מוח לבד זה לא מספיק וגם לב לבד זה לא מספיק. עכשיו, יש הרבה אנשים שחושבים שלהיות בן אדם טוב זה רק עניין של רגש. לא נכון. זה עניין של חוכמה. חוכמה ומוסר. יאללה. Tenemos la חוכמה, que sería inteligencia intelectual. חוכמה sería la parte intelectual. Pero tenés ser musar, que es ser bueno, ser correcto, ética, que es la inteligencia emocional. ¿Está bien? Está la parte intelectual y la parte emocional. Se necesitan las dos. ¿Está bien? Se necesitan las dos. Por eso tenemos el intelecto o el cerebro, ¿está bien? Y tenemos el corazón. Necesito las dos para ser una buena persona. Hay gente que piensa que tener buen corazón es lo principal. ¿Está bien? Solamente el lev. Pero, de nuevo, sin la sabiduría nunca voy a ser una buena persona de verdad. ¿Está bien? Porque las emociones me pueden engañar. Entonces, es verdad que necesito lo emocional, pero lo emocional tiene que ir por el raciocinio. Estamos hablando de una sabiduría, un raciocinio que te lleva a la verdad. Y la verdad compromete. La verdad hace que yo me comporte bien, porque tengo celeb para ser buena persona. Pero entiende, está ese error hoy en día en la sociedad que a veces, ¿qué tanta sabes? Lo principal es ser bueno. Sí, pero ¿cómo sabes cómo? ¿Y qué es ser bueno? ¿Y qué es ser bueno? ¿Qué es correcto de verdad? Necesito la sabiduría primero. ¿Se entendió? Otro verbo en mi למה בעולמו של הקדוש ברוך הוא יש גברים ויש נשים? שהכל יהיה גברים או שהכל יהיה נשים? עכשיו, אם אתה עושה גם גברים וגם נשים, אז אתה עושה מלא בלגן. למה? כי לא בטוח שהאיש ידע להתחבר נכון אל האישה, ולא בטוח שהאישה תדע להתחבר אל האיש. תשובה. ברור שהאיש יש לו גם שכל וגם רגש. אבל אצל האיש, הצד השכלי הוא יותר חזק. ברור שהאישה יש לה גם חלק שכלי, אבל הצד הרגשי הוא יותר חזק. אז למה הם מתחתנים? כדי לחבר חוכמה ומוסר. האיש הוא יהיה מייצג את השכל, כלומר את החוכמה, והאישה היא מייצגת את המוסר. אני אגיד אותו דבר, בלשון של הפרשה. יעקב אבינו יש לו חלום, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. מוצב ארצה זה רגש, זה העולם הזה, זה האישה. ראשו השמיימה זה האיש, זה השכל, זה החוכמה. אז מלאכים עולים ויורדים, פירושו של דבר שהבן אדם נע כל הזמן בין שכל ורגש. בואי. Bueno.
Entonces, la pregunta es esta. ¿Por qué Dios hizo hombres y mujeres? ¿Por qué hizo o todos hombres o todas mujeres? ¿Está bien? La respuesta es que ahí viene, así se complementa la persona. Voy a explicar. El hombre... אבל זה בלגן יותר גדול כשיש גם גברים וגם נשים, כי החיבור ביניהם הוא יהיה יותר קשה. Dice, que si fuesen hombres o solamente o mujeres, o, la interrelación sería totalmente caótica. ¿Está bien? No habría una buena relación. Ahora, vamos a explicar. El hombre normalmente representa más la parte intelectual. ¿Está bien? Y la mujer normalmente representa más la parte emocional. No significa, obvio que la mujer tiene la parte intelectual y también el hombre tiene la parte emocional. Pero como que cada uno de ellos es más proper en ese punto. ¿Está bien? Y ahí viene la complementación. Y ahí se complementan y ahí se perfeccionan los dos. ¿Se entiende? Me olvidé la última parte que había dicho. Vaya, ¿qué le pasa? Se la jaló. ¡Ah! Está bien. Está bien. Entonces vamos a relacionarlo con la perashá de la semana. En la perashá de la semana tenemos la escalera de Jacob con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Los pies en la tierra es terrenal, es práctico, es saberte llevar, es lo más, el mundo práctico, que ahí está, ahí la mujer es súper práctica, y a veces, y la cabeza en el cielo sería como lo intelectual, lo espiritual, o conexión con, ahora, necesito las dos, necesito, de nuevo, que no quede que la mujer es una cosa y el hombre otro, el hombre tiene los dos aspectos y la mujer también, nada más que se complementan, ¿está bien? Ahora, necesito las dos, dice los ángeles, suben y bajan, ¿ven que necesito las dos? Siempre se está conectando, o sea, la parte intelectual con la parte emocional, también la sabiduría con el musar, las dos se hacen, las dos se construyen y así hacemos una buena persona ideal, ¿se entendió? עכשיו נגיד אותו דבר בעוד מילים אחרות. האיש שלומד תורה זה יפה מאוד, זה חשוב מאוד, אבל לא בטוח שהוא יודע לחיות את התורה בתור החיים. האישה שהיא כל הזמן עסוקה בלהביא חיים ולנהל את החיים, אז היא תלמד אותו איך להפוך את התורה לתורת חיים. לעומת זאת, האישה היא כל הזמן בתוך החיים, היא כל הזמן עם העולם הזה, היא מתמודדת עם האתגרים של העולם הזה. כן, אבל לא בטוח שיש לה תורה. אז מי צריך את מי? האיש צריך את האישה או האישה צריכה את האיש? תשובה? שניהם. אני מוסיף לך עוד משהו, להבין עם רבינה, החיבור הזה, יש לו המון המון השלכות, דבר מתור דבר, זה בינה, דבר מתור דבר, כלומר, גם בתוך החוכמה, יש לך דבר מתור דבר, וגם במוסר, יש לך דבר מתור דבר, אז אני אלמד אותך את העקרונות, אבל אתה תצטרך לחפש מה הם כל ההשלכות, זה נקרא עם רבינה. Entonces, y tenemos el hombre y la mujer, ¿está bien? Ahora, digamos, el hombre estudia mucha Torah. ¿Eh? Torah, el hombre, intelectual, sabiduría, pero sabiduría en ese todavía es como teórico. La mujer es práctica, la mujer está más en el día a día, en saber cómo desenvolverse. Con los chicos, con los niños, con todo, es mucho más práctica. Ahora, esa Torah del hombre la va a hacer mucho más práctica la mujer, porque es la que entiende todo. Ulay, la palabra que antes me olvidé de decir, que es esto, que es el punto fuerte de la mujer, que es... Ahora, con la Torah del hombre, está bien, y esa sabiduría práctica de la mujer, podemos construir algo genial. ¿Se entendió? El tema es como que eso, que se complementan en ese punto. Imbrevinar es la tercera palabra, ¿se acuerdan? Entonces, imbrevinar, Raúl dice que son... Es como saco una conclusión de otra conclusión, y cómo aprendo algo, de todo. Tanto de la parte emocional como de la parte intelectual. Cuando se complementan, ahí voy construyendo y sé cómo ser bueno y ser mejor y hacer una buena sociedad y todo lo que sea. O sea, como que a imbrevina se diría a tozaot, más cana a cada genio. Que desde gam a tozaot, se a shlachot. Ani elamed otra et a ikronot. Aval ata titztarech le yasem otam betzura nechona. אז אתה תצטרך להבין דבר מתור דבר. אני לא יכול להגיד לך הכל. אתה תצטרך... האם ברבינה es sacar una conclusión de otra conclusión. Es aprender. Es lo que tenemos que hacer nosotros en la vida. ¿Está bien? O sea, como que nos da los dos puntos centrales. Jojma y Musa. ¿Está bien? De poder sacar la conclusión tanto de lo intelectual
intelectual como de lo emocional. Exactamente. Como, y también de una cosa a otra. O sea, es como el resultado de ambos. De la, sí, el resultado de ambos. De la complementación, como se, pareja. De a ashlachot, a tutzaot. Las consecuencias, todo como... En otra palabra, es como de todo eso construyo lo mejor. ¿No? עכשיו, אני לא יכול ללמד אותך את הכל. אז אני אלמד אותך את העקרונות המרכזיים, ואתה תצטרך לשאול את עצמך איך ליישם את זה בצורה נכונה עם כל ההשלכות של הדבר. העקרונות זה חוכמה ומוסר? כן. Dice, Hashem nos da los principios, y yo aprendo a aplicarlos. Los principios serían las dos palabras centrales, ¿entendieron? חוכמה y מוסר serían los principios. Sabiduría, ¿está bien? Y ética y moral. Esos son los principios. Los principios de sabiduría centrales de la vida, los principios de ética y musar de la vida. Y ahora tú, cuando los aprendes, hombre y mujer se complementan, viene Imbrevina. Imbrevina es aprender a desarrollar. La gente, a Gaon Mvina Yagid, Jochma Zea Ish, Musar Zea Isha, Ve Imbrevina Zea Yeled. Entonces el Gaon de Vilna dice algo muy lindo. Al fin y al cabo, ¿cuál es la toxa, la consecuencia? Nosotros seguimos, ¿eh? La consecuencia, ¿quién es? Los niños. Entonces, está bien. El Gaón de Vilna dice así: Jochma, hombre. Musar, mujer. Imbreviná, los hijos. Está bien. Los frutos, claro. Esos son los frutos de todo eso que construyeron entre marido y mujer. Y ahí te salen tus hijos con todo lo que ellos le dieron, con todo lo que ellos le enseñaron. Está bien. Es como que pusimos los patrones centrales, los principios fundamentales, y ahora los aplicamos en la vida. Así se hace, no siempre se estudia así. Vos tenés ciertas ideales. O sea, una cosa es tener ideales, pero ¿sabés aplicarlos? Hay que hacerlos prácticos, los ideales. ¿Está bien? Entonces, está bien. Porque a veces no está tan claro. Yo entendí los ideales, pero... ¿no? ¿A Israel no es un pueblo muy ideal? ¿A Israel no es idealista? Sí. Inclusive en Israel. Cuando tenemos tantas diferencias entre derecha, izquierda y ta, ta, ta. También en cuando no estoy de acuerdo con el otro que piensa diferente, pero tiene cierto idealismo, ¿entiendes? Es tan idealista, miren, es tan idealista la persona de izquierda acá en Israel que le cuesta ver el mal en el malvado. ¿Entienden lo que quiero decir? No lo, pero es malvado, ¿no ves que es malvado? Pero no puede ser, pero es. Pero ves, inclusive cuando no lo puede ver, no es de malo. Es de tanto que en el judaísmo siempre practicamos la bondad que proyectamos y no podemos verlo. Pero es un error no ver el mal, porque si no ves el mal no lo luchás. ¿Entiendes el punto? Entonces, inclusive en todos los grupos que hay en Israel, que hay a veces diferencias, siempre algo de verdad tienen. No es que están completamente... Nada más que, bueno, que agarró ese punto y este punto y este punto no, por eso se me desvió. ¿Está bien? Es lo que, o sea, pasó con todo esto del Hamas y todo lo que pasó, ¿no? Que había mucha gente que era pacifismo, sí, y todo bien con ellos. Y esas mismas personas que dijiste todo bien con ellos vieron y te acribillaron después y te mataron. Pero a la gente que pasó, en los kibutzim que habían ahí, era gente muy pro-árabe, ¿eh? Yudim que sí, y habían hecho... esto va a ser ideal, nos vamos a llevar bien. Y a ellos mismos llegaron estos y los acribillaron y los mataron. No se podía creer. Porque... Pero bueno, pero es porque... ¿Por qué pensar así? Porque vos querés pensar siempre bien. Vos querés pensar bien, pero también tiene que ser práctico. ¿Eh? Digamos, acá tenía la mujer que es práctica. Claro, es intelecto y reyes. Pero con intelecto, no puedo ser ciego y no verlo. Por algo la Torah dijo luchar contra Amalek. No dijo... No lo veas, Amalek. No, no. Luchás contra Amalek. Si no lo ves, perdiste. Porque te mata. Porque te mata. ¿Quién fue que dijo el de los hijos? Gaón de Vilna. ¿Está bien? ¿Qué significa reyes? Reyes significa sentimientos. Sentimientos. Es el intelecto. Son los dos campos más del alma, ¿no? Tenemos el intelecto y el sentimiento. Y se complementan. De nuevo, siempre, ¿eh? No es que el hombre... Es como que la Torah utiliza la simbólica. Hombre y mujer así, pero... Pero la mujer tiene las dos cosas y el hombre tiene las dos cosas. ¿Entiendes la simbólica? Yo pienso que en el Gan Eden también es esa simbólica. En el paraíso. Bueno, voy a seguir con otro tema. ¿Está bien? Pero seguimos. ¿No pasa el enlace de la clase de edad? Le mando todo el link después. Bueno, y ahora, cambio de tema. ¿Está bien? Un poquito. ¿Tiene la hojita de Shabbat Kiddush? ¿Está bien? La hojita de Shabbat Kiddush.
Tenemos 10 minutos más. ¿Está bien? Lo hicimos para allá. Muy profundo lo que Abraham explica, ¿eh? O sea, hay que... Va muy bien construida, además muy lindo porque palabra por palabra tienen un pirullo de Michelet para enseñar, lindo, para estudiar. Bueno, esperen, tengo más, siempre por si acaso traigo y paso. Hasta que llegan a la hojita. ¿Sí, no? ¿Les paso? La del Kiddush, tomen, les paso. Después la buscan, o la buscan. Pero paso por si acaso. El Rav Kook dice eso que dije recién. Rav Kook dice que todo yudí, no pasa nada. Todo yudí cuando dice cosas, vieron que en los yudí hay muchas diferencias a veces entre las ideas. Dice Rav Kook que cada uno tiene cierta verdad. ¿Está bien? El capitalismo tiene cierta verdad y el comunismo también tiene cierta verdad. A ver qué me. Pará, no, yo no digo que este sea ideal o ideal. Pero el comunismo tiene ciertos parámetros de la importancia de lo social, sí, de ayudar al otro. Pero, y bueno, en ese punto, después, manejo, que son ateos, esto está... Pero hay una idea de social, de que tengo que preocuparme por el capitalismo también dice, bueno, pero hay independencia económica, cada uno... También la Torá dice que cada uno es independiente. El capitalismo busca beneficiar a la sociedad mediante, tipo, respeto. Claro, exactamente. Exactamente, en cierta manera los dos tienen un son bien, exacto, un bien. Esto es lo que dice que todo tiene algo de verdad, en verdad. No es todo mentira. Sí. Nada más, ¿cuál es el ideal? La Torá te plantea el ideal, ese. O sea, lo que la Torá dice es exacto en todos los puntos, ¿cuál es el punto medio? Eso. Bueno, Kiddush, Shabbat, esta misma tan hermosa. La semana que viene dijimos tenemos que ya empezar Hanukkah también, ¿está bien? Y ahí sí vamos a tener que ver varias clases, ¿no? Está bien, porque tenemos que ver todo lo de Hanukkah. Igualmente lo dividimos entre todos los rabanim. Ya la directora va a decir que le toca a cada uno. Y ahí, normalmente a mí me toca alajá, pero vamos a ver si me toca alajá. Está bien. El alajá, bueno, creo que el alajá ahí es la última que tuvimos. Que era, ¿se acuerdan? Si dijimos si se podía no tomar algo antes de hacer el kiddush. ¿Se acuerdan? Dijimos, tengo mucho sed. No se puede comer nada antes del kiddush. Pero si tengo mucha sed, puedo tomar un vaso de agua. Lo mismo dijimos en la Abdalá, ¿se acuerdan? Sí. No se puede hacer nada antes de la Abdalá, pero si tenía mucha sed, podía tomar un poco de agua. Eso es bueno, porque a veces tenés mucha sed. Y, bueno, Alajabam. Leo Alajabam. 6. ¿Tienen la 6? Sí. Mi Dibre Sofrim. Acuérdense. Mi Dibre Sofrim significa Misba de Rabanán. Bien. Le Kadesh Alayain. El Kiddush es con vino. Ule Abdil Alayain y hacer Abdalá con vino. O sea, el ideal, Kiddush con vino, Abdalá con vino. ¿Está bien? Cuando digo vino, ¿incluye jugo de uva? Sí, de nuevo, jugo de uva, kasher 100%. No estoy hablando de esas botellitas que tienen gusto de jugo de uva, ¿no? ¿Entendieron? Jugo de uva, kasher. Beaf al pille Ibdil Batefila, Saris le Abdil Alakos. Pero yo ya hice Abdalá en la Tefila. ¿Cuándo hiciste Abdalá en la Tefila? En la Midá. De Arbit, decimos Atejo Nebladán Dat. Ahí hacemos también Abdalá. Está bien, pero igual tenés que hacer Abdalá con vino. Siempre hay que terminar el Shabbat con el vaso de vino. Belazot Melajá, Olitom. Perdón. Sí. El tema de la Abdalá. Sí. Aplica tanto para hombre como para mujer. El tema del vino también. También. Sí. Está bien, obvio. Vino o jugo de. ¿Qué quiere decir que tiene que hacer Abdalá? Alguien tiene que hacer Abdalá. Cualquier chica con escuchar la Abdalá ya cumplí. Pero tenés que estar en alguna Abdalá. Ya sea en tu casa, ya sea en el Beit Knesset, donde estuviste. Y si son totalmente mujeres, alguna va a tener que hacer Abdalá. Y alguna va a tener que tomar el vasito. ¿Está bien? O jugo de uva. Jugo de uva, no hay problema. ¿Está bien? Bueno. Y si es vino, hay que tomar un mínimo. El mínimo es, el vaso tiene que tener por lo menos 86 mililitros. ¿Está bien? Con tomar la mayoría, no es mucho, 44 mililitros, algo chiquitito. No es tanto, ¿no? Ya cumplí. Siempre para cumplir la misma tengo que tomar la mayoría de Revit. ¿Entendieron la medida? Uh-huh. Este vaso creo que tiene 180 o 150. No sé. Creo que 180 los vasos esos. ¿Saben ciento cuánto entra? Creo que 150. O 150 o 180. Estamos hablando de 86. Que la media. Y de la 83 tenés que tomar la mayoría. 44, no es mucho. ¿Entendieron? Más o menos un cuarto de esto. Pero
siempre que si se llena un vasito, hay que tomar por lo menos la mayoría del vasito. Por eso, si querés tomar poquito, es mejor hacer en un vaso más chiquito. Porque en el vaso siempre hay que tomar la mayoría del vaso. Entonces yo agarré un vaso de 200, ahora me tengo que tomar 100. ¿Entendieron? Bien. Umeajal Sheadil Beyomar Ben Kodesh Lehol. Después que decir Ben Kodesh Lehol, mutarlo a la Sot Melaja. Puede hacer cualquier melaja. Afal Pisheloy Dil Alakos. Inclusive si no hizo Alakos. Esto es lo que dijimos el otro día. Fui al Betagneset el viernes en auto. Porque el Betagneset en Justo la vez a veces te queda lejos, ¿no? Entonces dejaste el auto ahí estacionado. Termina el Shabbat en el Betagneset. Todavía no hicimos Adalá y me quiero volver en auto. ¿Puedo volverme en auto? Sí. ¿Qué digo? Baruch Amabdil Ben Kodesh Lehol. Y ya puedo. A pesar que no hice la Adalá con vino. Pero ya puedo manejar y hacer otra cosa. ¿Se entendió? Entonces lo que tienen que acordarse de memoria. Baruch Amabdil Ben Kodesh Lehol. Con eso decís, termina el Shabbat. Umebareja la Yain Tejilá viajar Kaz Mekadesh. ¿Qué se hace siempre? Si tengo que hacer un Kiddush o un Abdalá. ¿La verajá primera es la del vino o la verajá primera es la del Kiddush? De nuevo, Abdalá. ¿La verajá primera es la del vino o la del Abdalá? ¿Entendieron la pregunta? O sea, la verajá del vino es Boré Peria Gefen. Y la de Kiddush es Mekadesh Shabbat. Sí. Siempre que se hace con vino, la primera verajá es la del vino. ¿Está bien? Podrían preguntar. Dije Boré Peria Gefen, ¿no? Del vino, ¿no? Síganme, ¿eh? Dije Boré Peria Gefen, no terminé, ¿no? Pero no tomé. Digo la verajá del Kiddush y después tomo. ¿No es interrupción entre decir la verajá y tomar? ¿Entendieron la pregunta? ¿Cómo contestan? Acá Ramón me dijo, decí la verajá del vino. La verajá del Kiddush, tomás. Vino, Adalá, tomás. Yo pregunto, ¿no tendrías que apenas decir Boré Peria Gefen tomar? Se supone que sí. Porque es interrupción. Se hace interrupción. No se considera interrupción porque es parte de la mitzvah. ¿Entendieron? Como es parte de la mitzvah, todo lo que estoy diciendo ahí no es interrupción. ¿Entendieron la regla? Se aplica en todas las cosas. ¿Está bien? Por ejemplo, yo qué sé. Digo la verajá del shofar. Todavía no escuché el shofar. Digo la verajá del shehianu y ahora escucho el shofar. Dijiste la verajá del shehianu. Está bien, es parte de... Hay que decir todas las verajot, ¿entendieron? ¿Está bien? Bueno, un poco más, está bien. No se vaya que 3 minutos y termino. La alajá. Esperen, hay algo más. Dejar que me caes. Último renglón del Bav. Últimas 5 palabras. Eno notel etiadav, presta atención. ¿Qué es eno notel etiadav? ¿Qué es eno? No, notel. No, netilá. No hace netilá al Sheikadesh. Hasta que hace Kiddush. ¿Qué está diciendo Ramón acá? No hace netilá hasta que hace Kiddush. ¿Hay que hacer netilá? ¿Para qué me tengo que lavar las manos? Para comer pan. ¿Qué me está diciendo Rambam? Siempre el orden es este: Kiddush, netilá, amotzi. No se hace netilá y amotzi antes de Kiddush. Primero Kiddush y después netilá. Ay, pero no, pero ¿qué hacer netilá antes? Hago el Kiddush y amotzi. No. Se hace Kiddush, después hace netilá y después amotzi. ¿Entendieron? Uh-huh. Yo tengo una pregunta. Sí. No es Kiddush, pero es amotzi. Cuando hacen netilá y antes hacen amotzi, se empatea que ya es como. Como si bien, le jode razón. ¿Eso no es interrupción? Bueno, no es interrupción porque es parte del tema. Estoy diciendo. Dios abre las manos y nos da el pan. Entonces todo eso no hay ningún problema. No se considera interrupción. Pero es más. No. Hay, ¿eh? Puedes decirlo como sí, no. Se acostumbra, pero se acostumbra. De verdad no hay ninguna... Es más, todo el tema de si entre la verajá de Netilá y decir a Motzi que no se puede hablar, no es tan contundente. Hay rabanín que permiten hablar. O sea que acá es menor el problema. Acá es menor el problema porque hay quien dice que si hiciste... Es al Pikabalá que no se puede hablar. Inclusive según Shulchan Aruch creo que se puede hablar, pero no algo que nada que ver. Pero hoy en día todos hacemos como al Pikabalá y no hablamos. Pero si vos ves en alguna familia que hablan, no está prohibido. ¿Está bien? ¿Aprendieron? No lo usen mucho porque apenas lo usan todos empiezan a hablar, pero no importa. Pero lo que sí es imposible, lo que sí está prohibido es que diga Amotzi Lejeminaretz
y todavía no comí pan y hable. Ahí sí no tiene sentido, ¿entendieron? Lo que es absoluto es, entre la verajá del pan y comer, no puede interrumpir. Pero entre la verajá del Netilat Yadayim y la verajá del pan, hay quien dice que se puede hablar. ¿Entendieron? ¿Entre la verajá del pan y qué? Y Netilat Yadayim, que normalmente no hablamos, ¿no? Uh-huh. Es alpi Kabbalah, según la Kabbalah. Y todos, hoy en día todos hacemos así, pero hay algunos que sí hablan. No están pasando por prohibición, eso enseñé. Porque hay quienes permiten. Más en Rambam veo que se puede, Shulchan Aruj también, se puede en verdad. Pero no, por si acaso no se hace. Porque sí, porque a lo mejor vas a hablar cualquier cosa y te desconcentras. Okay. ¿Pero entendieron? No, y también es para no restarle como la... Que la importancia, sí. Pero si yo digo que es al pi Kabbalah y no al pi Alajá, es porque la Alajá no lo obligó. Entonces, primero Alajá, claro. Lo último, con eso terminamos. Si dije a Mochile Gemina Aretz, ¿ahora qué tengo que hacer? Comer pan, ¿no? ¿Qué pasa si veo que no hay sal? Lo mojas en algo que tenga sal. ¿Entendieron la pregunta? No hay sal. Dije a Mochime y no hay sal. ¿Puedo mojarlo en otra cosita? Sí. Se puede. Ahora digo otra cosa más. ¿Puedo pedir la sal? Sí, sí, sí. Pero no estoy interrumpiendo. No, no porque es para. No, para, ahora digo. Dije a Mochile Geminares. Ah. Y de repente. Entonces, normalmente, ¿qué hacen? Así hacen todo. ¿Qué quieres? ¿Me traes la sal? Sí, 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 sí. Porque no quieres hablar. Pero si habló, tampoco pasó por la prohibición. Porque pedir la sal es parte de la misvá, de que hay que poner sal en el pan. Entonces, si dijo, ¿me podés traer la sal? También no hay problema. Pero en verdad, mejor para no hablar, decir, y todos entienden. ¿Se entendió? Hasta aquí hoy. Shabbat shalom. Recreo y tienen con la madrija.